Buen día, Adrián. Buen día, profe. Adrián, ¿tienes tu presentación? Sí, profe. Okay, vamos a darle, bueno. Buenos días, profe. Buen día, buen día. Ethan, ¿tiene la presentación? Ethan. No, profe. Buenos días. Buen día. Aaron, ¿tienen su presentación? Sí, profe. Excelente. Un momento, solo. Titán, te voy a dar chance hasta las 9:30 para que tengas eso listo y me entregues y me presentes. Dame un momento, Adrián. Adrián y Aarón ya me enviaron los documentos al correo. ¿Cuál, profe? No, profe, no, no se te vaya llamando, pero Envíamelo rapidito. En el adelante. correo. Que tenían que enviármelo al correo y presentármelo aquí también. Adelante, Yo profe. tengo Voy el. a Ajá. voy a voy a apagar la cámara y voy a mandármela a mí. Dale. Colocan nombre, apellido, grupo y el tema que el trabajo. El caso es PowerPoint sobre danza de la Bellas Artes. Yo se lo envío, profe. Vamos con la presentación, Adrián, pues. Okay. ¿Qué es la danza de las bellas artes?
Es el arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresar expresión de sentimientos y emociones, e interacción social con fines de entretenimiento o religiosos. ¿Por qué la danza es un arte? La danza es un arte porque manifiesta sentimientos y emociones a través de una cadencia, ritmo o coordinación. Utiliza el cuerpo como un instrumento para crear símbolos subjetivos que transmitan alguna sensación. ¿Qué es para ti la danza? La danza es un baile, acción o forma de bailar generalmente siguiendo el ritmo de la música. Por ejemplo, la danza popular. La danza es una de las manifestaciones artísticas más antiguas de la humanidad y en muchas culturas tiene un valor simbólico, ritual y representativo. La danza se divide en distintos géneros: ballet, danza clásica, baile del salón, danza medieval, hip hop y jazz. Muchas gracias. Medieval, ahí es medieval. Profe, Y Marón. ¿me puede dictar su correo electrónico, por favor? Lo escribo en el chat. Pasó Adrián, ¿te fuiste? ¿Yo, profe? ¿Te fuiste, digo? Ese era todo el PowerPoint. Sí, profe. Ah, ok. Dime con tus palabras, Adrián, ¿qué entendiste de eso? Sobre el trabajo, se puede desglosar. Que la danza es como una manera de expresar sentimientos y emociones, profe. Ok, está bien, Adrián. Gracias. Profe, ya se lo mandé.